mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Hoy la vida que me das te invoca en mí. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven a morar en Maranatha. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven Espíritu de amor, ven a morar. Por favor, les pedimos silenciar los celulares. Queridos hermanos, hoy nos hemos reunido como comunidad creyente para celebrar en esta Eucaristía la ordenación diaconal de Pablo Adrián Arlota Yulás y Abel Germán Alfaro. Por eso, llenos de gozo, comencemos cantando. Una noche de sudor y la barca en alta mar, con el primer rayo de sol, ves tus redes nadar, y la voz que dentro te habla, otro mar te mostrará, al corazón de cada hombre, tus redes arrojará. Muy buenos días a todos, también buenos días a los que nos acompañan a través de los medios audiovisuales, de las plataformas y redes sociales, para unirse estrechamente a Pablo y a Abel en esta celebración, en esta consagración que hacen a Dios de su vida y de su misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, el buen pastor resucitado, estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, comencemos esta celebración tan importante, tan sentida, tan esperada por nosotros, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad.
Rey del universo, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del universo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concédeles a Abel y a Pablo, a quienes hoy eliges para el ministerio diaconal, disponibilidad en su entrega, mansedumbre en su servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. En la Sagrada Escritura es el mismo Dios quien habla y sale al encuentro nuestro. Acojamos esta palabra en nuestro interior para que dé frutos de vida y salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos dones diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe.
El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparta sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario,
El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie para recibir la bendición. Comienza ahora propiamente el rito de ordenación. Participemos de este momento en clima de oración. Podemos tomar asiento. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Pablo Nicolás Arlota Yulás. Abel Germán Alfaro. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe que son dignos. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden diaconal. Doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Escuchemos con atención las palabras de nuestro Padre y Pastor. Queridos hermanos, una vez más el Señor nos regala participar de una ordenación en la que la gracia de Dios sale al encuentro de un elegido suyo para hacerlo servidor de su pueblo. Después de algunos años de seguimiento del Señor y de específica formación al ministerio, con el parecer favorable de sus responsables, el obispo llama en nombre de la Iglesia a quienes serán ordenados para recibir el don inmerecido de Dios, para ser testigos de un amor grande y enviarlos entre los hombres para extender su reino. En la primera lectura escuchábamos la descripción con palabras sencillas de la mirada del apóstol sobre los dones y carismas derramados por Dios en la comunidad. Si el ministerio ordenado es un don al Señor, que el Señor ha querido, lo ha entregado para servir, para donarse, para entregarse. Nunca será para la glorificación personal del ordenado, sino un regalo para gastar y repartir entre los hermanos. En el Evangelio, Mateo nos presenta un diálogo entre Jesús y los apóstoles, después de una escena un poco picante, donde los hijos de Zebedeo son presentados por su madre para un posible cargo importante junto a Jesús. Luego de hacerles notar el Señor que entre nosotros no puede ser así, los invitó a los hijos de Zebedeo, sus apóstoles, a notar el valor de la entrega personal y la necesidad de la solidaridad de la propia sangre con la suerte del Señor. Jesús los va a confrontar. Les va a enseñar acerca de la noción de autoridad según el mundo y la comprensión cristiana del poder como servicio. No está hablando desde la teoría, sino a partir de su propia entrega. Al asumir nuestra condición humana, al vivir como uno de nosotros, al darlo todo por los hombres, Jesús no tuvo en cuenta su condición de Dios. Se dio en rescate por nosotros, se hizo nuestro servidor. En la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado a él en las tareas de su diaconía. Si bien
si Dios quiere, en algún tiempo ustedes recibirán el presbiterado y con él la inserción en un presbiterio, esta ordenación diaconal no debe entenderse como un trámite, como un paso más. Es un momento imprescindible en la autoconciencia personal de la identidad que ustedes tienen, la más honda, la de servidores. Hombres entregados que se incorporan a una iglesia particular para integrarse de modo definitivo y total al proyecto del Dios Amor. Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sello que les confiere el sacramento del orden los hace de modo indeleble diáconos, como Cristo, que se hizo servidor de todos. En el desempeño de su misión, en la celebración de los divinos misterios, actuarán junto al obispo y los presbíteros, en la proclamación del Evangelio y la predicación de la palabra, en la distribución de la Eucaristía, en los bautismos, en la asistencia a la celebración del matrimonio, en la presidencia de las exequias y en la entrega a los diversos servicios de la caridad. Pero me quería detener precisamente en esta última dimensión, los servicios de la caridad, porque el diaconado que hoy ustedes reciben los estará acompañando siempre como dimensión que los une a Cristo servidor. Serán presbíteros y seguirán siendo diáconos en un sentido existencial, vital y hondo. Nuestra arquidiócesis ofrece una rica gama de actividades y servicios donde la caridad concreta con el hermano pobre y necesitado se hace consuelo y ayuda tangible. Ustedes me han escuchado muchas veces citar, nombrar esas áreas de la pastoral que no son sellos de goma, ni títulos vacíos, desencarnados, de una guía diocesana. Cáritas, la pastoral de la calle, la pastoral de los migrantes, la pastoral de las adicciones, la pastoral de la salud, la pastoral carcelaria, son parte de esa entrega diaconal de Cristo a nuestro pueblo. Ustedes no deberían llegar a presbíteros sin haberse conectado con estos servicios, para conocerlos, para familiarizarse con sus actividades, para preguntarse sobre su funcionamiento, para integrarse en las tareas según sus posibilidades, más que nunca en este tiempo de voluntariados. Ser diácono no los va a excusar de ellos. Ninguna actividad litúrgica debería conspirar contra esta conexión vital con la dimensión servicial de la Iglesia. Al contrario, por ser diáconos precisamente, deberán pensar cómo incorporarse desde ahora y para siempre en aquellos sectores de la vida pastoral de la Iglesia donde testimonio y profecía se abrazan en un diálogo permanente y fecundo. En la liturgia celebrarán los sagrados misterios, fuertemente compenetrados con la concreta encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, que no vino a ser servido, sino a servir. Y en esto quiero expresamente pedirles que no dejen de tomar la iniciativa como ministros de la Iglesia ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Alejen de ustedes toda forma de indiferencia, de aislamiento, de refugio en actividades que parezcan más importantes o supuestamente más eclesiales. La Iglesia, la humanidad, sus comunidades de hoy allí en Palmira o en Godoy Cruz, los necesita ministros despiertos y activos, para servir, para amar, para entregarse. Podemos decir, buscas, atentos y vigilantes entre nuestra gente que hoy vive dolores, privaciones y sufrimientos. En el Catecismo de la Iglesia se nos dice que estas celebraciones, realizadas para una iglesia particular, existe el mayor concurso de fieles. Menos mal que no nos pide que estén presentes. Seguramente están estos fieles dispersos en tantos lugares, siguiendo esta misa por este modo actual de ser de la Iglesia en la virtualidad. Muchos querrían haber estado, pero no han podido participar por el riguroso contexto de distanciamiento social. Ciertamente cumplimos con las recomendaciones del Catecismo cuando sumamos de esta manera a los que nos acompañan virtualmente desde sus casas y parroquias,
viviendo esta celebración junto a nosotros. Sin embargo, me gustaría pedirles que no se enamoren de la virtualidad. Esta es un instrumento que mucho nos está ayudando y quizás nos siga ayudando. Pero los desafíos de los nuevos lenguajes deberán tenerlos a ustedes atentos, aprendices de cuanto sirve para llegar a los demás. Sin embargo, la Iglesia experta en humanidad los invita a cultivar sobre todo el difícil e incomparable arte de vincularse principalmente a través del encuentro concreto, real con los otros, la escucha atenta y el diálogo profundo. A todos, a los aquí presentes, familiares y amigos, a los que nos acompañan por las plataformas virtuales, los invito a orar por Abel y Pablo para que sean testigos fieles y fecundos del reino de Dios, animando diaconalmente la vida de la Iglesia. En especial agradezco a las familias de Abel y de Pablo por el don de sus hijos. Siempre serán ellos sus hijos y a la vez estarán integrando una familia más grande, la de los creyentes, a la que aportarán sin duda cuanto ustedes les han sabido comunicar en la educación, en el amor, en la animación de sus vidas. Agradezco al seminario, a los formadores de hoy, recordamos al Padre Diego que los recibió y acompañó estos años, a los sacerdotes que los ayudaron desde el discernimiento inicial, a sus compañeros seminaristas que ahora mismo están siguiendo esta celebración a la distancia, pero muy cercanos a ustedes por la amistad que se forja en esta casa, semilla y fundamento del presbiterio del mañana. Queridos Abel y Pablo, con gran alegría los recibo como diáconos de nuestra iglesia en Mendoza. Incardinados en ella, sean muy felices de incorporarse sacramentalmente a una misión sin horarios, ni excusas, ni privilegios, la misión de Cristo Servidor. Como María en Caná, estén atentos y ayuden con su oración y con sus gestos para que la vida de los hombres, la fiesta a la que Dios nos invita, nunca se eche a perder. Queridos Abel y Pablo, antes de acercarse a recibir el orden del diaconado, manifiesten delante de la comunidad su propósito de recibir este ministerio. ¿Quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? ¿Quieren desempeñar con humildad y amor el ministerio diaconal, colaborando con el orden sacerdotal y sirviendo al pueblo cristiano? ¿Quieren vivir el misterio de la fe con alma limpia, como enseña el apóstol, y proclamar esta fe con la palabra y las obras, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? ¿Quieren ustedes que están preparados para asumir el celibato, quieren observar durante toda su vida el celibato por el reino de los cielos como signo de su consagración a Cristo y para servicio de Dios y de los hombres?
quieren conservar e incrementar el espíritu de oración propio de su modo de vida y celebrar fielmente y con ese espíritu la liturgia de las horas según la condición de ustedes, junto con el pueblo de Dios, por la Iglesia, más aún por todo el mundo. Quieren imitar siempre el ejemplo de Cristo, con cuerpo y cuyo cuerpo y sangre administrarán con sus manos. Pablo, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Abel, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su bendición sobre estos hijos suyos, a quienes eligió para el sagrado orden del diaconado. Ruega por nosotros, San Efrén.
Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santo cura Lucero, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo pecado. Líbranos, Señor, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por el misterio de tu encarnación. Líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Líbranos, Señor, por la venida del Espíritu Santo. Líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores te pedimos, escucha, Señor, nuestra oración, para que gobiernes y conserves a tu iglesia. Escucha, Señor, nuestra oración, para que conserves en tu servicio al Papa. Escucha, Señor, nuestra oración, para que conserves a los miembros del clero. Escucha, Señor, nuestra oración, para que bendigas a estos elegidos tuyos. Escucha, Señor, nuestra oración, para que los bendigas y los santifiques. Escucha, Señor, nuestra oración, para que los bendigas, santifiques y consagres. Escucha, Señor, nuestra oración, para que des la paz a todos los pueblos. Escucha, Señor, nuestra oración, para que tengas misericordia de todos los que sufren. Escucha, Señor, nuestra oración, para que nos fortalezcas y conserves en tu santo servicio. Escucha, Señor, nuestra oración. Jesús, Hijo del Dios vivo, escucha, Señor, nuestra oración. Cristo, Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a quienes hemos juzgado aptos para el servicio diaconal, por Jesucristo nuestro Señor. Nos encontramos en el corazón de la ordenación diaconal, en el cual, repitiendo un gesto heredado de los apóstoles, el obispo consagrará a nuestros hermanos.
Ahora el obispo, por la oración de consagración, implora el don del Espíritu Santo para que sean incorporados al orden diaconal. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que establece los ministerios, regulando sus órdenes, inmutable en ti mismo. Todo lo renuevas por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna, todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en la admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres, y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan estar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pablo, recibe el Evangelio de Cristo del cual eres mensajero. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Abel, recibe el Evangelio de Cristo del cual eres mensajero. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas.
Los recibimos con un fuerte aplauso. En este momento, las comunidades en las que sirven Pablo y Abel han querido hacerse presente en este sencillo pero significativo signo. En el pan y en el vino, que serán transformados en el cuerpo y en la sangre del Señor, la Iglesia se hace ofrenda junto a Jesucristo, sumo sacerdote. Acompañamos con el canto. Nuestra oración será como el incienso que ascenderá hasta tu majestad. Humilde pan y vino este tu pueblo te ofrece hoy sobre tu altar de pan. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Por tu bondad glorificado seas al recibir la ofrenda que es tu don. Esta oblación se hará el cuerpo y sangre de mi Señor, misterio en el altar. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Por tu bondad glorificado seas al recibir la ofrenda que es tu don. Esta oblación se hará el cuerpo y sangre de mi Señor, misterio en el altar. Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dio a su Hijo por amor. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre Santo, tu Hijo quiso lavar los pies a sus discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos en esta liturgia y al ofrecernos como víctima espiritual, concédenos crecer en humildad y amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio,
según la viva tradición apostólica, conservada en tu pueblo que peregrina en la historia. Tú eliges dispensadores de los santos misterios, con variedad de dones y carismas, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto, y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Marcelo, conmigo, indigno servidor tuyo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hijos tuyos que has constituido hoy diáconos de la Iglesia y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos juntos con las palabras de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este momento abrazamos a la distancia a tantas personas que se unen a esta celebración, también a los enfermos y a todos los que hacen esfuerzos por curarlos, por cuidarlos, por acompañarlos. Felices nosotros, invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Acerquémonos a recibir el pan de vida con un corazón agradecido. Nos acercamos a comulgar al ministro más cercano. Sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños defendiendo la verdad.
cielo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir, de compartir. Oremos. Padre, concede a tus hijos, alimentados con esta Eucaristía, ser fieles ministros de tu Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, para gloria tuya y salvación de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que los ha llamado para el servicio de los hombres en su Iglesia, les conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Amén. El Señor, que les ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, los ayude a vivir según su palabra, para que sean sus testigos, entusiastas y sinceros. Amén. El Señor, que los hizo dispensadores de sus sacramentos, les conceda ser imitadores de su Hijo Jesucristo, para ser en el mundo ministros
de unidad y de paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Canto estrella encendida de lo profundo de mi alma, el quererte sin medida y como aguada que calma. Te canto estrella encendida de lo profundo de mi alma. Te canto al anochecer cuando despunta el alba, un jardín por florecer, es tu manto el que me salva. Te canto al anochecer y cuando despunta el alba. Cansado de tantas leguas y soledad del destino, hoy te encuentro en las lagunas y dejo mis desafíos. Cansado de tantas leguas y soledad del destino, te canto al anochecer y cuando despunta el alba, un jardín por florecer, es tu manto el que me salva. Te canto al anochecer y cuando despunta el alba. Virgencita del Rosario, del cielo caiga una luz, va a encender un novenario que nos abrace a la cruz. Virgencita del Rosario, del cielo caiga una luz. Los nuevos diáconos vivan al sentir un campanario. Veneremos nuestra Virgen, la Señora del Rosario.